What's up, guys? Yo soy Pocho Lee, Pocho Lado, FM Latino, David González con Triple X. Tenemos hoy a Monse. Monse es una de nuestras clientas estereotípicas que llega, lleva un año, ha visto buenos progresos, pero es esa clienta estereotípica que tú siempre ves que entra al gym, agarra su barrita de 30, sus mancuernitas de 8 y hace sus series de 4, series de 12. Igual que ellas que se están riendo mucho ahorita porque la mayoría de las mujeres son de su horario. Son de las viejitas. El día de hoy vamos a retarla con la prensa. La prensa es una de las que más comúnmente uso para darle crecimiento en las piernas a clientas estereotípicas como Monse el día de hoy. So, aunque sí ha visto muchísimos progresos desde que empezó el gimnasio hace un año, ya este año vamos a dar el próximo paso con ella y ya vamos a hacer las cosas de manera como se debe hacer cuando ahora un atleta está buscando más madurez, más densidad y más crecimiento en cuanto a las piernas y glúteo. Vamos a tocar un estilo de serie aquí con la prensa y ya si tenemos chancita les vamos a mostrar lo que vamos a hacer en la sentadilla safety bar. All right, guys, ya tenemos a ella ya en su sexta serie. Ya va a ser la serie pesada, la rutina, y me he estado aguantando 5 series para regañarla, pero me estaba esperando para poder grabarlo y que ustedes se identifiquen por si están haciendo la mismita cosa que siempre hace todo el mundo en la prensa. Ahorita tiene un peso, se supone que para un límite de 12 a 15 repeticiones. Por ahí lo va a hacer con pies cerrados, aquí el objetivo es darle tensión a todos los vastos de los cuádriceps con especificación en el vasto lateral, que viene siendo esta parte de afuerita del cuádriceps. Okay. So, lo que va a hacer es pies semicerrados, puntas derechito hacia arriba, rodillas ligeramente abiertas. Alright, empieza. Y aquí es donde siempre veo el problema. Le suben a la carga y en vez de que las haga más concentradas, las hacen más rápidas y dejan caer mucho de su peso. Y ahorita lleva 2 regañadas. Pues ahora, ya con esto, ya quiero que las haga mucho más lentas. Abre tus rodillas hacia el bajar, eso. Llega a una profundidad cómoda donde no se te despegue y se te mueva la cadera para proteger la vértebra. Ligeramente abiertas las rodillas para que este vasto lateral agarre buena tensión. ¿Cuántas llevas, bro? ¿Llevas 4? No, pues dale. Come on, bro. Come on. Dale. 3 más. 1. ¿Ya? So, eso es lo que siempre pasa. En cuanto les cambio esa velocidad, muere. ¿Ok? So, cuando estás buscando hipertrofia, estás buscando crecimiento muscular, y empiezas a hacer las cosas más brutas, menos o menos rango de movimiento, deberías hacerlo al revés, un poco más rango de movimiento y más concentradas. Acuérdate, cuando hay más carga, hay mucho más riesgo. Son ustedes güeyes que le ponen un chingo de discos y nada más la sueltan para sacar esa primera. Ah, sabes el riesgo o el desgaste que te va a dar en las rodillas con el tiempo. So, ahorita me va a acabar ella su serie y la vamos a castigar. Le va a hacer 7 repeticiones más con 3 bolsas. ¿Sale? Ya bien hecha todo el tiempo. Eso. Más, más, más. 2, 3. Control, 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 4, 5, control, control, 2 más, bro, 2 más. Eso, 1 más, 1 más, y se toca. Y lo que hago con mis clientes, si no sacan las repeticiones, le bajo un poco al peso y me repito la serie. Te va a hacer otras 7 hasta que la saque bien. Ahora es menos peso, las quiero más lentas todavía, más lentas. Eso, chupada. Controla el subir y aquí al bajar. Controla el subir y vuelta a bajar. Controla el subir, controla el subir. Eso, 3 más, 3 más. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. 2 más, ni se te ocurra. No empieces, no empieces. Come on, no te agarres. Abre rodillas, sube. 1 más, 1 más. Control, 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 control. ¿Listo?
Ahora me toca a mí hacer mi serie. So, aprendan de esto. Cuando bajes no significa que estás aumentando en alta velocidad. Tú sabes que puedes dar carga. El chiste es controlar la extensión. Al controlar la extensión y al controlar la negativa, vas a ver muchos más resultados y la carga se va a sentir mucho más potente. El bombeo se va a sentir chingoncísimo. Right? Ahora me toca a mí. Extra consejito, ya que hagas eso y te duela todo bien cabrón, sosténla 10 segundos, ese bombeo te va a durar más tiempo, pero vete tocando para asegurar que todo esté bien, bien duro. Y en cuanto acabes te paras inmediatamente para que baje la sangre. Ahí está. Terminé yo siendo el peor, cuando pensé que ella iba a ser el peor. Ah, fuck that shit. Alright guys, so, en el intento de hacerla a ella llorar públicamente, terminé yo vomitando. Gracias, Monte, por participar. Y espero aprendan de esta lección de Juan. Creo que el que aprendió más soy yo. Intenté esto. Yo hice dos series, ambos drops de 12 repeticiones. En el drop, en vez de hacerlas más rápidas, las traté de concentrar todavía más. Cuando le haces así, se te multiplica el peso like de una repetición a otra. Igual como vieron con ella, que da una la hizo fácil y de la nada ya sintió que no la pudo. Ese es otro tipo de resistencia que les puedes enseñar a tus fibras, que con el tiempo te van a ayudar con crecimiento. No tengo cómo. Gracias, Monse.
Dejen su comentario para Monse. Síguenos en nuestras redes sociales. Dale like al video si no lo has hecho. Suscríbete al canal para que vean todos los clientes con los que trabajamos aquí y las modificaciones que hago para sus clientes para que en el transcurso del año vean más cambios. I love you guys. God bless. Kisut. What's up, guys? Antes de que me encuentre mi abuelita y me trate de pilar la barba, no se les olvide seguirme en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, búsquenme como PrefitX y ahí les voy a aparecer por si quieren rutinas personalizadas o cualquier tipo de apoyo dentro de su vida fitness. También no se les olvide checarnos en Mercado Libre, donde ahí tengo diferentes tipos de bandas de resistencia, de las mismas que venme usar en mis rutinas cada vez.